Chicos, ya que hemos platinado Sekiro, hacía falta hacerle un hueco a este pedazo de reto que me pasasteis hace tiempo. Un reto que viene de la mano de Lil Yagi, tendréis su canal en la descripción de este vídeo, aunque ya lo hemos traído unas cuantas veces. Y bueno, es el reto tan simple, sencillo y complicadísimo como intentar pasarse Sekiro sin utilizar la katana, la espada. ¡Ojito, cuidado! A priori, como siempre, yo nunca he visto este vídeo previamente, pienso que es imposible, ¿no? Es decir, puede utilizar las herramientas de Shinobi, ok, pero no va a tener usos suficientes como para bajarle la vida a todo un jefe y todas las fases que tenga ese jefe. O sea, para mí este reto es imposible. Pero bueno, vamos a darle cañita, ok. Vamos a ver qué tal, vamos a flipar un poquito. Por lo visto va a utilizar algún que otro glitch o triquiñuela. También me interesa mucho ver qué tipo de glitches se pueden hacer en este juego para avanzar. Pero claro, empezamos el juego de cero. Como mucho va a tener los shurikens al comienzo y tiene que matar sí o sí, por ejemplo, al ogro rojo. Y esto es obligatorio, matarlo con... ¿Con qué lo va a matar? Si es que con los shurikens no le va a dar ni para bajarle un cuarto de vida de la primera barra. En fin. Ok, me he colocado aquí para que veáis tanto a Lil Yagi el tiempo que va a llevar, porque esto lo hizo en directo, para que veáis realmente que no es cosa de 5 segunditos, porque he editado el vídeo de una forma que vayamos a los puntos calientes. Es decir, que vayamos a lo que verdaderamente importa y dejamos detrás pues la morralla que al fin y al cabo es pasar de aquí a aquí esquivando enemigos. Ok, dicho esto, vamos. Venga. Vámonos al lío, venga. A ver cómo lo hace, a ver cómo lo plantea. Yo he visto, pues eso, como siempre, 5 minutitos para ver qué tal iba el vídeo. Y he visto hasta el primer jefe. Y ahora vais a flipar, vais a flipar. El primer jefe, quiero decir, he visto hasta que llega él. No he visto ni cómo lo derrota siquiera. Pero bueno, empieza simplemente pasando de todo, como no. Vais a ver el tiempo importante, el tiempo que tengáis en cuenta de lo que ha estado haciendo alrededor. Ya lo iré explicando yo también. Pero bueno, por ahora no puede derrotar a nadie. Ha ido, vale, ha ido a Hirata a por el lanzallamas este. Y seguramente iba a coger ahora el hacha. Sí, el hacha, perfecto. Sí, ahora mismo tiene dos herramientas Shinobi, eso está muy bien. Es fácil de conseguirlas y muy rápidas, pero tiene ahora mismo, por ejemplo, 5 cuentas de oración. O sea, que no va a poder hacer mucho realmente. O sea, primer jefe es el gran ogro rojo, tiene que matarlo obligatoriamente. Y diréis, bueno, pues con cuentas de oración suficientes y tal, pero es que no le llega para quitarle vida en realidad. ¿Qué quieres con el hacha? No le vas a hacer mucho realmente. Y lo tiene que hacer atentos. Lo que va a hacer es saltarle la cabeza hasta que lo derrote. Saltarle la cabeza. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? No sé cuánto va a tardar. Aquí está, venga, a ver. Ha usado un dulce para evitar tener a los otros dos de atrás pegándole. ¿Vale? No lo han bloqueado. Entonces, lo va a hacer así. Fijaos la vida que le quita. Le quita vida, ¿vale? Cuando le saltas a un enemigo le quitas vida. Pero yo diría que es un píxel. Es un píxel, ¿vale? Es así. Yo ya a partir de aquí no he visto nada, por cierto. No he visto ni siquiera cuando empezó a pegarle. Así que ya para mí esto es totalmente nuevo. Yo creo que es que... Fijaos lo que le quita. Es que es un píxel. Va a tener que estar esquivándolo no sé cuánto tiempo. Vale, gracias por responderme. 15 minutos, fijaos, 35 minutos de directo, ¿eh? Yo lo siento, siento que tape el tiempo un poquito, pero es que si no, si me pongo más abajo, tapo la interfaz y no quiero tapar la interfaz. Importante aquí, una cosa importante. Va a utilizar aceite para que el fuego afecte más, ¿vale? Ya ha conseguido el aceite y ya está. Y saltito, saltito. Y diréis, bueno, sí que le ha pegado un espadazo. Esto lo entiendo y esto lo acepto, es decir... Para quitarle las barras de vida al enemigo, tienes que hacerle ese golpe de gracia, quieras o no, es obligatorio. Si no, es imposible el reto. Yo creo que no pasa nada, o sea, tampoco, ya ves tú. La espada ahí es obligatorio utilizarla, el juego te obliga. Si no es imposible pasárselo, pues yo creo que está bastante bien. Aparte, chicos, lleva un cuarto de hora saltándole encima, tío. Es que... ¿Cómo aguantas tanto sin que te haga un grab? Sin que te tire contra el vacío, que esa es otra, Sin tú caerte, manteniendo la tempa... No puede ser. No lo mata, o sea, tiene la resurrección. Ahora como le dé, la ha fastidiado. Ahora como le dé, la ha fastidiado. Ya no tiene, ya no puede utilizar nada de Shinobi, de herramienta. La presión ahora se siente porque... ¡Lo tienes! ¡Joder, tío! ¡Joder! Vale, 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 tranquilidad, tranquilidad. No sé si utilizando el arpeo le subes... Ahí, ahí, cuando te sale la marca... Creo que le subes un poquito la postura, ¿eh? Estaría bien ahora. Pero no puede... Es que no lo mata por postura, lo mata por vida. Lo mata por vida, necesita dos saltos más.
¿Dos más? ¿Uno? ¿El último? Two more. Pues sí, dos más, como él te ha dicho. ¡Oh, yes. Boy! El primer jefe, 47 minutazos. Tened en cuenta que hasta aquí ha llegado a full corriendo. Ha pasado por Hirata, pero simplemente para coger las dos cositas y venir. Madre mía. 405 saltos. Se lo han puesto ahí en el chat. 405 saltos. ¿No sabéis lo que es eso? Y ahora viene yo. Espérate. Espérate. Ah, dice que va a ser fácil porque va a hacer un glitch, ¿no? ¿O no? Ah, claro, vale. Hasta luego, Orgyo. Lo tira. Maravilloso. Yo pensaba que iba a saltar directamente, iba a pasar el combate, lo iba a skipear. No lo ha skipeado, lo ha matado así directamente. ¡Qué auténtica maravilla! ¡Ahora por el toro! Espérate que ahora va por el toro. Increíble. Esto no lo había visto yo antes. ¿Con los barrenos de Robert? Ha salido a la zona, como veis. Incluso está fallando la textura. ¿Qué hace? Vale, es un glitch conocido que si lo asustas y tú te quedas y se queda contra la pared, él se queda así haciendo el tonto, o sea que lo deja totalmente locked. ¿Quiere sacarlo de la del ese? ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Él solo! Lo tiene haciéndole eso simplemente. ¡Momento! A ver cómo lo hace esto. Es simplemente asustarlo para que él empiece a encabritarse, se sale del escenario y él solo, ¡pop! Ya está, sin quitarle nada de vida. Yes. Maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es. Ok, vamos al siguiente punto. Dice que es el punto más asqueroso y es el padre de Robert. Es que lo he estado viendo detenidamente, por eso he hecho un corte, porque me estaba flipando lo del toro. Y ahora vamos al padre de Robert, que con Mikiris. Pero claro, hasta que haga el ataque de Mikiris le puede dar el sol. No, no creo que. Ah, con el hacha. ¡Ay! Si no le da peor. Con el hacha, ¿cuánto le causa? ¡No está mal! Uf. Le causa bastante daño a la postura con el hacha. No estará mal. Más los Mikiris que le puede hacer. Recordamos, no puede hacer bloqueo porque no puede utilizar la espada. Esto va a ser complicado. Mikiri y hacha, vale. Este jefe entonces es Mikiri y hacha, chicos. Ese es el truco. Uf. Fijaos que cuando se le van a acabar las cuentas. Hay que esperar un poco, ¿vale? Siempre rodeando. Dios, cómo mete la virgen. Hay un Mikiri, no se quiere arriesgar. Y lo tiene. Venga ya. No puede ser. En serio que lo tenía ya. Y justo le pega, recupera la postura. Ahora tiene que esperar a Mikiris. No, ha tenido que empezar de cero. Pobrecito, lo tenía ya. Venga, Mikiri, bien. Venga, un hachazo. Esto simplemente es esquivarlo, por Dios. Ahí va, ¡pum! Y ahora ya, puede utilizar la espada en ese momento. Es la única forma de tirarlo. ¡Perfecto! ¡Oye, con el hacha! ¡Qué buena! El hacha te da para matar al padre de Robert. Está en el monte. Vale. A ver, ¡qué flipante, tío! ¡Es flipante! O sea, con el hacha puedes matarte al padre de Robert. Vale. El logro ha sido asaltos y Gyobu y el toro haciendo esa especie de glitch. A Gyobu lo tiras fuera de... Al toro le haces esa cosa rara. Por eso he hecho un corte porque lo quería ver yo más detenidamente. Y básicamente es así, es salirte tú del escenario. Con los barreros de Robert causarle daño para que el toro se encabrite. Él solo se pega contra una pared y es como el toro también del Palacio del Manantial, ¿eh? Hace lo mismo. Pero es flipante que lo haya hecho ahí. Vale. ¿Qué quiere hacer? ¡Ah, vale! Subir de nivel con el tipo este que se mata el solo, básicamente. Vale.
let's go kill Centipede. Va a ser. Vale, Sugar, let's go. Vale, que aquí puedo utilizar. Ha comprado, ha farmeado un poquito de oro para comprar el sombrerete. Y con el sombrerete, no está utilizando la espada. Y fíjate cómo sube eso. ¡Ole! Con el sombrerete. No está mal. ¡Oh! What the fuck? Tiene que repetirlo porque ha fallado sin querer. Ha fallado sin querer ese golpe. Okay. Claro, tiene que matarse obligatoriamente. Ha usado la espada sin querer ahí. Vale. Así le causa más daño a la postura. Pam, pam, pam. Salto, ping, perfecto. Ay, pero es que va recibiendo daño, quieras que no, porque únicamente estás utilizando el sombrero. Okay, maybe we will need the spinning fan. Venga. Uff. Uff. Uf, uf, uf. Dios, también tiene que tener un timing de la, de la leche. Un timing con el sombrero de la leche. Puede hacerlo, puede hacerlo. Puede hacerlo. Lo que pasa es que antes lo ha fallado ahí. Le ha fallado el tema del crítico final. Le ha fallado, no sé por qué. Pero bueno. Saltó, muy bien. También podría triggerearle los saltos, O sea, huir de todo esto y esperar a. A que hiciese esto. Pum, es que fijaos la postura como baja, Vale, perfecto. Falta la segunda fase. Vale, tiene que mantener. Es que no es fácil, No es fácil. Tienes que mantener el sombrero el tiempo suficiente para no comerte el segundo ataque, Y con. Uy. Si no es que te lo comes y no tienes tanta vida como para aguantarlo, Mira, mira, miráis. Tienes que mantenerlo justo y ahí. Toma. Ok. Madre mía, ¿cómo le tiene que dar vueltas para ver cómo matar al siguiente jefe? Hemos matado entonces también a este. O este. ¡Ostras! ¿Este cómo? Vale. ¡Vale! 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 Claro, este se mata con dos toques cuando lo haces el bloqueo, pero es que el sombrero hace el mismo efecto. Uno más, uno más. ¡Ahora! ¡Ya está! Llegamos a. A Genichiro. Esta dice que está súper roto, la verdad es que sí. A ver cómo hace. Va a spamear, vale, la esta de la. De la. El golpe que tiene este, que es. Es un golpe con el codo, no sé cómo llamarlo. O con el hombro. Kiri. No le quitas vida, simplemente con eso lo que hace es subirle la postura, como veis. Pero funciona, funciona. El golpe con el. Yo lo llamo golpe con el hombro, vaya. Pero oye, funciona. Mikiris. Y subida de postura. Eso sí, tened en cuenta. Como no le quitas vida apenas, la postura le sube muy poquito. O sea, tienes que hacerlo muchísimas veces. Ha fallado. Ha fallado porque usa la espada. Ha bloqueado. Ha bloqueado con la. Ha usado la espada sin querer en el último momento. Tiene que repetir todo el combate. Tened en cuenta que ya creo que tu propia intuición te lleva a decir usa esto y sin querer lo utilizas. Ahí está, fase 1. ¿Lo tengo que matar? Ahí está. Quitamos la fase 1, llegamos a la fase 2. A ver ahora, de primera es Mikiri. ¿Puedo usar Mikiri curación, Mikiri curación, Mikiri curación? No sé. Yes. Vale. Ahí está. Bien. El ataque de rayos es lo que he comentado. Que sí se puede. Que sí está habilitado porque es a través de tu espada. Pero tú no utilizas la espada. Es un ataque de rayo. Así que está habilitado. Ojo, Genichiro fuera. Bien, 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 bien. Oye, me está gustando esto mucho. Oye, ¿y ahora esto qué? Con la lanza. Con la lanza el primer mono cae. ¿Y ahora los demás? Con el dulce de Gaichin, claro. La lanza que coge y tira para atrás. ¡Ojo! No está mala estrategia con la lanza, bola. Bola, bola, bola. Ahora con este, con el hacha. Ojo, que cambia también. ¡No, no, 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 no! Bien, 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 bien. Lanza, hacha y vuelta hacha. Cuidadito con esto que te meten el fiar. ¡No sabía! Digo, verás tú que lo tienes a un toque. No, te queda resurrección, te queda resurrección. No. Ah, bueno, sí, vale, sí.
aceptable, sí. Or I could just prioritize a fucking stealth death blow, but I didn't want. Yeah, sure. Thanks, game. Don't mess it up. Ah, no le ha servido, pero se supone que sí le... Pero le ha hecho el critiquing con la espada, podría... Bueno, claro, sí, si aquí puedes matarlo, vale, entonces entiendo. Si puedes matar al enemigo de forma normal, sin tener que hacer el critiquing con la espada al final, está obligado a utilizarlo. Vale. Fijaos con la lanza, ¿eh? ¡Pum! Eso ya va quitando. No quita demasiado, pero va quitando, ya por lo menos. El problema es que se le acaban muy rápido las cuentas de oración, ¿eh? ¿Y a esto cómo se lo hace? Que no le da... La lanza no le da para tanto. ¿Y luego qué? Este tío es complicadísimo, ¿no? Se cura. Lanza. Es que no, esto tampoco le da. Ahí puedo hacer mi Kiri. Okay, game. Sure. Ha utilizado el back, el bloqueo, whatever. Perdón. El bloqueo, ha utilizado el bloqueo. A ver, espérate. ¿Se le ha quedado freeze? ¿Qué pasa? ¿Se la ha friseado? Ok. Vale, estamos los dos haciendo, ¿por qué pasa? Con el ataque de hombro, bueno, vale. Cuando se queda así, vale, le quita con la lanza toda la vida que puede, después ataque en hombro, vale. Uf, este es el único ataque que va a poder utilizar ahora mismo. Ya veis cómo le sube la estamina, sube bastante. Es lo único que puede hacer realmente así, para lo único que más... Ahí está. Lo único que más le puede meter daño a la postura del enemigo, es que no tiene otra. Y luego, claro, utiliza las cuentas de oración para ir quitándole la máxima vida que pueda. Y cuando ya se la ha quitado, esto para la segunda fase casi siempre, empieza con el ataque del hombro. Ya está. Pam, porque son tres golpes realmente. Ha sido fácil. Oye, pues ni tan mal. Venga. Este un par de horas te va a tomar, ¿seguro? ¿Seguro? Pop, 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 media vida, pop, pop, pop. Ya, esto está tiradísimo. Y se va por la monja. Se va por la monja, espérate. Espérate que va por la monja. Vale. Fíjate lo que le sube, Dios mío. Mira. Dios, con ese ataque. Y como no está usando la espada, perfecto. Oye, me ha flipado, Y ahora vamos a por la monja. ¿Ahora qué pasa con la monja? Vamos a ver el valiente. Vale. Con la semilla. Vale. Semillita, que no le quita poco, ¿eh? Mira, no le quita. La parte fácil está hecha y ahora viene la difícil. Ya tiene una recuperación de postura muy alta. Es cierto que se la recupera súper fuerte, súper rápido su postura. Y más como te mate, como te quite una barra de vida, le hace la postura suya brrr, y se le baja muchísimo. Y a base de ese ataque, uff, Dios, que lo tiene otra esquina. Ahí puede morir. Y como muera, le ha quitado una barra de vida entera, Tiene que... ¡Ah, fíjate que está! Oh, está esquivándolo con dashes. Y la postura le sube. La postura, tío. Venga ya, tío, que lo tienes. Joder, que tonto que él. Uy, Dios mío. Dios santo, estaba él a un toque también. Y no tenía resurrecciones. Vale. 3 horas, por cierto, de directo. Ah, primer try. Esta puede ser la batalla más dura en toda la run, en todo el reto, Fist the Monkey, dale puñetazo al mono. Vale, barrenos. Más barrenos. Joder, con la postura, cómo le sube con los barrenos. Los barrenitos de Robert. Le queda un toque. Barrenos y el dulce, Barrenos y dulce. Vale, primera fase, easy peasy, gracias barrenos. Y ahora llega la segunda. Y le queda un solo emblema, sí. Solo para una lanza. Solo para una lanza. Usa el... Ay, no puedo utilizar el sombrero. Para el tema del bloqueo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Saltitos?
Uf, es que los puñetazos a este mono, no sé yo, ¿eh? Ahí está. Uy, ahora apunta a correr. Y no sé yo, ¿eh? No le quito. No. Y si es que sí, es a través de muchísimo. Es que fíjate, no le sube la postura. Dice que es lo más cerca que él puede estar, pero no le quita, no le hace daño a la postura apenas. Ni apenas le quita vida. Se podría hacer, sí, pero esto, ¿cuántas horas necesita este combate? ¿Te va a desgastar? Le quedan 4 calabazas nada más. Y encima luego te hace el grito. Ostras, ¿cómo lo hace esto? Yo ahora mismo no tendría ni idea, ¿eh? Si se está muy cerca, le hace el grito y lo obliga a alejarse. Con los saltos no hace nada porque la postura enseguida se le recupera. Y ya está sin... Y ya está sin calabaza, seguramente. Le queda una resurrección y ya. Media vida. Uf. Sería cuestión de tiempo y desgaste, es que no le hace nada. No le hace nada, tío, no le hace nada. Y le queda una lanza. Le queda una lanza solo para el, digamos, para el tramo final. Pero no. Vale, tiene que utilizar esto para ganar otra resurrección ahora que lo tiene. Dios. Ahora sí se ha quedado sin calabazas, ¿eh? Uf, lo veo chungo, ¿eh? Lo veo chunguísimo, Dios. Ya está sin calabazas, solamente le quedan unas... Unas píldoras. Le queda un toque. No puede hacérselo. Lo mata. No puede, ¿eh? Le queda la resurrección, pero no tiene métodos de... De quitar vida. Yo utilizaba la lanza ya para quitarle otro poquito más. Y ya a base de saltos. Y de pegarle. Es que no queda otra, tío. Utiliza la vale, esta de Hizo para coger más, una resurrección más. Bueno, le da un poquito más de supervivencia. Vale. Ah, le han comentado, vale, que él no sabía que la estatuilla de Hizo le quedaban resurrecciones. No lo sabía, no pasa nada, si es que mil objetos en el juego. Yo, ¿qué tensión más tonta? Pero es que no sé qué puedo hacer, es que estoy totalmente perdido yo también. Pero yo utilizaría la lanza para quitar el máximo de vida, y a partir de ahí, pues ya con los ataques del hombro voy a intentar. No. Tiene que repetirlo de nuevo, Dios. Dios. Barrenos de Robert. Segunda fase. Con las cuentas de duración que me queden. Pues que no. Una hora más tarde, esto es una hora más tarde. Le quedan 3 calabazas, le queda una resurrección, le quedan 0 resurrecciones. Una hora más tarde. Yes. I don't know if it's gonna be posture kill. If you want to do the gamble on HP versus posture. Ha utilizado la lanza aquí, ¿vale? Ha utilizado la lanza para quitarle la vida. A ver, lo tiene medio qué, pero. It's very hard to tell, actually. Uf, es que está gritando continuamente. Yo, ¿sabéis lo que haría? Le activaría el ataque que lanza con la espada hacia adelante, que hace los 3 ataques. Y mientras lo hace, le pegaría 2 o 3 toques. Y luego me iría corriendo y vuelta a empezar. Para evitar que haga tanto el grito. Este ataque, ¿veis? Ahí. Ese ataque. Me mantendría a distancia. Y ahora ya está, me iría, ya está. Ha tardado mucho en irse. Tendría que irse ya. Ahí está. Ahora le pegas y te largas ya. Es que también está muy nervioso. Es normal que esté muy nervioso. A ese ataque le puede saltar. A su imparable le puede saltar. Le quita bastante postura. Le saltas encima. Incluso el ataque que salta y se tira por ti, también le puede saltar encima. Le quitas bastante postura. Ese. Doble salto encima de él. Que ya lo hubiese casi tenido. Venga, que lo tiene después de casi 2 horas. Sí, la postura se le está bajando. Es que está muy nervioso, creo, también. Muy nervioso y muy cansado también de tanto tiempo dándole al combate. Ahora es cuando, venga.
Ahí, venga, pégale. Pam, pam. Y lárgate ya. Lárgate ya, lárgate ya, lárgate, lárgate. Bien. Ahora, ahí le puedes saltar encima. Ahí le puedes saltar encima. Bien, bien, lo está haciendo. Bien. Le queda nada ya. Lárgate, lárgate. Le quedan dos. Un combo más de hombro. Un combo más. ¡Ay, no le da el combo entero! ¡Dios mío! O que te salte. Una vez que te salte más, te haga un imparable. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sáltale! ¡Sáltale! Dios, cómo lo mate ahora. ¡Ah, por fin! ¡Por fin! ¡Madre mía, pedazo de combate! ¡Dios santo, lo que cuesta! Ya está. Fijaos en el tiempo. Solo digo eso, fijaos en el tiempo que le ha costado este combate. Que aquí he editado todo muy rápido, pero... De 10. De 10. Y llegamos a Padre Búho. A Padre Búho. Vale. Este es fácil si te mantienes a distancia, le triggerás el salto también. Y luego le puedes meter todo el combito, ¿vale? Deja los barrenos para la segunda fase, por lo que estoy viendo. Que también con el veneno y tal. Ahí está. Oh, oh. Dice que es muy fácil golpearle. Pero aún así, fíjate en la postura, ¿eh? Mira cómo le baja. Ahora, ahí está. Es el momento. Pom, pom, pom. Y te vas. Vale. Pong, 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 y ya. Pong, 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 y ya. Uy. Vale. Tiene una fase hecha ya, ¿eh? La ha bloqueado sin querer. La ha bloqueado. La ha bloqueado sin querer. Pero todo va con el, como veis, con el ataque del hombro for the win. Ahora la postura le baja un porrón. Mira, mira cómo le baja, mira cómo le baja. Dios, un imparable ahí. ¿No te vas a curar? ¿No te vas a curar? Bueno. Y ahora ya lo barreno de Robert, ¿no? Vale, con el... Con el... ¡Anda, qué cosas! ¡No, I forgot to equip the shuriken. La he olvidado. Aquí para el shuriken. Se lo voy a decir. Digo, a ver, aquí con un shuriken le cortas el de este. Le cortas recuperación de postura, pero bueno. Ahí va. Tío, lo tenía ya casi más de la mitad de la postura. Joder. Pero se puede hacer. Este es más sencillo, ¿no? Este, o sea, comparado con el mono. Al fin y al cabo es tomarle un poco el patrón de ataque. Como le puedes activar muy fácilmente el que te haga todo ese ataque en salto. Ah, yo creo que se puede hacer más sencillo. Yo creo que lo tiene ya, ¿eh? Ahí está. Con que se cubra una vez. Con el sombrero. Falta que hace. Lo tiene ya. Fácil, fácil, fácil. Venga. Venga. Esto quiere decir que se va a hacer el final. El final de Kuro, ¿eh? No se va a hacer el Shura. Claro que también el Shura, ¿cómo sería posible? ¿Y cómo va a ser posible matarse a Genichiro e Ishin con las tres fases de Ishin malas de Genichiro? ¿Vale? Este, primera fase sencilla, igual que la otra. Lo mismo, ¿vale? Fijaos cómo le sube esa postura. Fácil. Primera fase. La segunda entiendo que va a hacer el glitch. Que no es glitch. No es glitch, me callo. No es glitch. Porque eso se puede hacer. Mira qué fácil, oye. Es súper sencillo, súper smooth. Ella está. Tiene miedo ella. Primera fase. ¿Vale? La segunda, te subes al árbol, creo. She sucks. Sí, bueno, espérate, espérate. La cosa más fácil de su vida. ¿No se ha subido al árbol? ¿Por qué? ¿Se lo va a hacer así? ¿O el legal se lo va a hacer? ¿Qué tío? Dice que todavía es fácil. Es que le sube mucho la postura, con ese ataque. Pero luego veremos a ver Genichiro, y Eishin. Y el dragón divino. Bueno, el dragón divino técnicamente es fácil porque con el ataque en rayo no estás usando la espada. Y ahora viene el miedo, vale. Esta se puede hacer súper fácil. Mirad incluso que cuando le ataca así, no pasa nada. Podría utilizar el sombrerete. Ha usado un bloqueo. A pesar de cero.
¿O no? A empezar de cero. Buenísima. La intuición que te dice, hazlo, hazlo, hazlo. Lo que decía, utilizas el sombrerete, mira, mira esa postura como sube, ¿eh? Y encima luego lo puedes, puedes finalizarlo con... Yeah, umbrella bitch. Me gusta, me gusta. Oye, voy a tener que empezar a utilizar más el sombrero. Easy, easy. We are flying. Me gusta la idea. Bueno, este señor hay que matarlo, ¿eh? Let's mix it up a little bit. Let's, ¿con el hacha? ¿Con la, con la lanza? Vale. Ah, sí, 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 sí. Le quita, le quita. Esto se le quita. Esto es que es un mini micro jefe. Esto no es ni un mini jefe siquiera. Mira, mira, mira eso. Ya está. Voilà. Voilà. 5 horas de... 5 horas y media, ¿eh? Vale. Esto por ahora es sencillote. Pero ahora llega... Bueno, oye, no está mal, ¿eh? Aunque gastas un porro, no, no, no te da, ¿eh? No, dice que no es, no, es, no es eficiente realmente, que no, hombre, sí, o sea, sí, le quita mucha, mucho, pero mira la vida, o sea... ¿Cómo lo haces, tío? La lanza... Es que ¿cómo lo haces para matar a todos? El ataque de esto es bastante... inútil. Joder, y así es que esto va a ser un... Así esto va a ser un... morirse, ¿no? Eso es lo que decimos todos. No está mal. Bueno, le quita bastante. Ahora que tienes que saber posicionarte súper bien. Súper, súper bien. De hecho, ultra bien. Pero mira. Ahora cuidadito, ¿eh? Bueno, ya creo que con, incluso con el ataque del hombro puede cargarse a los, el resto que quedan. Los está trayendo. Vale. No pasa nada. Ha muerto por el veneno. No pasa nada. Uno más. Justo. Justo. Chaval. Mira. Mira esas cuentas de oración. Mira esas cuentas de oración. Madre mía. Con la... Pero flipa. Lo que tienes que investigar para saber que al final tienes que usar ese ataque concreto de ese arma concreto. Y ahora aquí entiendo que ya simplemente así, ¿no? Este ataque es, ya digo, a través del arma, pero no usas el arma, así que yo creo que el dragón lo tiene hecho. Actual casual struts. Ahí está, es sencillo, tío. Esto creo que sí lo tienes hecho. Bien, llegamos al final, fácil. Y ahora ya haces el ataque obligatorio, así que ya no pasa nada. Bien. Genichiro Ishin. Oh, that was relaxing. Genichiro Ishin. Solo digo eso, chicos. Agarraos a la mesa. A ver Ishin cómo se le hace con el ataque al hombro. Que al final yo creo que es el ataque clave, ¿no? Habéis visto. No utiliza la espada y causa solamente daño de postura, pero ni tan mal. Creo que ese ataque quita... No me digas que se va a hacer el demonio. ¿En serio? Ah, bueno, lo va a tirar. Lo va a tirar, ¿no? Ese glitch ya lo conocíamos. Tengo que hacerlo yo. En directo lo voy a hacer. Para que veáis. Va a hacer un limpiazo rápido. ¿Qué me dices? Va a acabar al cazador de shinobis. Lo va a reventar. Ah, mira que se va a quitar las lancitas, ¿eh? Hombre, este es sencillo realmente. Mucho mikiris. Ya, mira, mira la postura como le sube, chaval. Mira la postura como le sube. Sí. El problema es que se te acumulan. Easy peasy. Easy peasy. Todo para tener las cuentas de oración, supongo que para el final, pero easy peasy. Ya está. Y este igual, este con el sombrero, fíjate. Este es difícil, ¿eh? A mí este me cuesta un poquito más. Pero mira, 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 mira. Ojo el sombrerito, qué buena, ¿eh? Tengo que empezar a utilizar mucho más las herramientas de Shinobi otra vez. También te puede matar tanto que es, efectivamente. Esa es la gracia de este tipo. Ahí está. Venga. Uf, ahí le ha dado. Bueno, espérate que tenga una resurrección más.
get this over with, please. Ahí va. Ahí va. Es que es muy difícil verlo, ¿eh? Cuando te pones súper nervioso. Y se queda sin... ¡Oh! Se ha quedado sin... Come here, you're getting the fist. No, okay. No puede. Se ha quedado sin 50 de oración, tío. Si no hubiese muerto al principio... Oh, pero lo puede hacer. Lo puede hacer. Tranquilos que lo puede hacer. Qué bueno. Qué bueno. Chaval. Se ha quedado sin recursos, claro. Pero ha sido fácil, es fácil, lo puede hacer fácil. Pam, pam, ya está. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Le queda solamente una barra, venga. Vale. Bro, the sweep. Oh my god, I'm getting downloaded again. Dios mío. Venga. Cuidado con el imparable ahora, eh. Le queda uno. Ahí lo tienes. Bien. ¿Qué más se va a hacer así de secundarios? Ya nada. Ya nada. Genichiro. Pom, pom, pom. Genichiro al principio. Supongo que este combate es muy fácil. Aparte, tiene mucha oportunidad de. ¿De salto o de Mikiri? Súper sencillo, ¿eh? Genichiro. Mira. Y esta será el primer try, ¿eh? Mira, es fácil. Se ha hecho las cuentas de duración para tener un poquito más de supervivencia, pero Genichiro. Pero ahora viene Ishin. Not even close, getting... Okay, I think for phase one here, I want a Yash. Vale, para la fase 1. Sí, no sé. Sí. Se me quiere. Ese me... Tío, lo que le baja la postura. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Vete. Y lo tira, Dios mío. ¿Por qué no te va? Lo tenía yo, tío. Y tiene que empezar de cero. Tiene que empezar otra vez con Genichiro. Fijaos en el tiempo. Lleva 6 horas. Vale. Se lo ha matado a Genichiro en 2 minutos, ¿eh? Ahora. Perfecto. Fase 1. Easy peasy con el. Con el sombrero. Pero se queda 7 cuentas de oración solamente. A ver ahora, ¿eh? Que es que tener en cuenta eso, que se queda 50 de oración. Veremos a ver si esto no le cuesta la salud. Triggerearle el salto y hacer el golpe de ese. Ahí está. Ese. Ahí está. Uy, yo creo que sí, así se lo pueden seguir haciendo, ¿eh? Eso es. Por ahí y ahora pom, pom, pom. Y te largas. Uf, le queda muy poquito. Bueno, segunda fase la tiene, pero ahora entra en tercera fase. Sin nada, ¿eh? Y entra en tercera fase sin. Ya está, 50 duración. La tiene que hacer full legal. 8 calabazas. Ojo. Vale. Va a esperar, vale, el ataque con rayo. Interesante. Ahí va y ahí va. Bueno, está bien la historia. Le puedo hacer incluso esto para luego. Triggerándole este ataque. Sí, señor. Que lo tiene, que lo hace. Que lo ha hecho. Increíble. Pedazo reto, curioso. Curiosísimo. Chasca, pues se lo ha hecho incluso, ha hecho secundarios. Maravilloso. Oye, me ha gustado mucho, un reto súper ameno. Se me ha pasado enseguida. Se me ha pasado volando. Pues ahí lo tenéis, chicos. Ahí lo tenéis. ¿Se puede seguir sin espada? Sí. Y de hecho pensaba, os confieso una cosa. Pensaba que iba a hacer muchos más glitches o skips. Y salvo el de Gyobu y el demonio del odio. Está. Porque incluso el del toro es algo que me ha parecido surrealista. Muy bien hecho. Pero lo ha conseguido. Bueno, pues Sekiro sin espada se puede. Sí. Con el ataque, como yo lo llamo, el ataque del hombro. Y ojito a lo bueno que es el sombrerete. Ni tan mal. Gracias a eso se ha conseguido, vamos, bajar rápidamente. A bastante.
Me ha gustado mucho. Chicos, ¿qué opináis vosotros? Ya sabéis, si queréis mandarme cualquier otro reto, lo subiremos encantadísimos. Ya sabéis que esto me encanta. Y de Lil Yagi, sobre todo, que ya hacía mucho tiempo que no subíamos nada, pues aquí lo tenéis. Sekiro sin espada. Se puede. Increíble. Súper entretenido. Me ha encantado. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!